Como Juan David Altamar Gámez, de 30 años, fue identificado el hombre que abusó sexualmente de una niña de 15 años en el barrio Luis Hernando Restrepo de dicha localidad. Los vecinos del sector alertaron a las autoridades alrededor de las 3 de la mañana de ayer jueves, luego de escuchar los gritos de auxilio por parte de la afectada. El hombre habría ingresado a la vivienda por una ventana, violentando la seguridad del lugar y accediendo carnalmente a la menor. Al llegar al lugar, la Policía Nacional lo encuentra totalmente desnudo y procede a llevarlo a la subestación de policía de La Loma para las diferentes labores judiciales. De igual forma, se conoció que la madre de la menor instauró la denuncia penal. Según se conoció, este hombre en días pasados se le había visto merodeando el sector, el cual resultó extraño para los habitantes. La comunidad de La Loma de Calenturas exige todo el peso de la ley para este delincuente. Altamar Gámez fue procesado por el delito de acceso carnal violento y al cierre de esta edición se llevaba a cabo la judicialización ante un juez de control de garantías, quien será el encargado de dictar medida de aseguramiento. ¡Así, dame un tiro! ¡Vamos a disimuladamente! ¡Dame un tiro en la cabeza! ¡Muéjale la cabeza! ¡Cuéntate! Si ellos me conocen, yo puedo declarar y puedo hablar con ellos todo. ¡Todito me conoce! Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24/7. Alarma doble vía. Alarma con encendido a distancia. Alarma con sensor de proximidad. Y además, venta de GPS. Luces LED. Exploradoras. Controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.